Hola, què tal? Benvinguts un dia més, com sempre, al vostre programa, al vostre espai, que dediquem cada dia a parlar de festes. En este cas, no parlem de falles, això ho farem la pròxima setmana, que arribaran les falles a Torrent. Arriben les falles a Andorra, però avui parlem de Torrent, perquè parlem de la Setmana Santa, que arriba a Torrent, a Benetússer, a Sagunt, que va ser l'encontre el passat dilluns, en definitiva, molts poblacions de la província de València, on la Setmana Santa està molt present, al igual que al Cap i Casal, on en la Setmana Santa Marinera de València és una realitat. I en aquests mateixos moments, a les 8 de la vesprada, s'està fent el primer acte col·lectiu de la Setmana Santa Marinera de València. Els tres barris, el Grau, el Canyamelar i el Cabanyal, fent aquesta visita dels monuments. Molta presència dels partits polítics, ningú vol faltar a aquesta cita en la festa, i com no, doncs pendents també d'aquesta cita electoral la pròxima setmana. Així que nosaltres comencem ja i com sempre ja hem fet durant aquestes setmanes, parlem de Setmana Santa a la nostra província de València. Molts pobles de la província de València estan celebrant la Setmana Santa i avui al programa Vive les Fiestes contem amb dues localitats on es viu la festa amb intensitat. Ens visiten els amics de la Setmana Santa de Benetússer que ens contaran les peculiaritats de la seva celebració. València va celebrar la seva mostra del tastarròs i nosaltres vam estar tastant les delícies d'un arròs que compta amb la denominació d'origen València. Torrent viurà el seu encontre este cap de setmana i avui ens visita la seva reina per contar-nos com està vivint els dies previs a la seva festa. I parlem de Torrent, parlem a la seva reina i parlem, com no, al president d'esta Junta Major de la Setmana Santa a Torrent, que sense dubte està ja en uns dies de festa gran, des del passat diumenge, en el dia diumenge de Rams, on van estar a Torrent, i tota la setmana estan visquent una setmana molt intensa a tots els barris i totes les demarcacions parroquials d'esta localitat, que és una gran ciutat a 5 minuts del Cap i Casal, de la ciutat de València. Així que, pendents d'un cap de setmana molt intens, pendents d'una processó que en escassos minuts va començar a aquesta localitat torrentina, del Sant Enterre, demà serà el Sant Enterre, avui dijous sant, així que, i sobretot, pendents d'aquest diumenge tan gloriós i tan important que se viu a Torrent el pròxim diumenge. Així que parlem ja amb els amics de Torrent. Molt bona vesprada, què tal, com estem? Molt bé. Reina de las fiestas, reina en este caso del encuentro, en este caso de la fiesta de la Semana Santa, Torrent. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás viviendo una semana intensa? Sí, sí, muy, muy emocionada. Muy bien. Y el presidente que, bueno, pues viviendo al día todos estos entresijos, ¿no?, que lleva la fiesta, que es la parte más alegre de disfrutar de la calle y todos aquellos problemas que también cada cofradía tiene, ¿no?, y cada párroco que tiene, que hasta el momento todo se está viviendo con absolutamente normalidad. Exacto, hasta el moment ara s'està vivint tot correctament, s'està desenvolupant, ninguna professora ha hagut de suspendre's per res d'ubicacions de cotxes ni molèsties, en la qual cosa estem molt contents per ara. José Vicent, Iago, que parlàvem abans de començar el programa, lo important que és l'ajuda i la col·laboració de l'Ajuntament, en este cas l'Ajuntament del Torrent, en que esa col·laboració se tinga als carrers, a la seguretat, a que les processions puguen eixir per el carrer a normalitat, en definitiva, un treball que també és molt important, no?, en una ciutat que pràcticament se paralitza cada nit, no? Sí, cada nit s'està paralitzant tot Torrent, vol dir, a partir de les 9 de la nit ja no fa falta que agafes el cotxe, no podràs conduir per Torrent. L'Ajuntament està fent una gran labor en la neteja de tots els recorreguts de les processons i l'assistència de la policia, que se veu molta policia per als carrers, això dona una seguretat i una tranquil·litat i això fa que la gent visca a veure les processons. Perquè és la millor manera de ficar una festa en valor, no? Exacte, ficar una festa en valor significa el que se transcorga bé, sense incidències, i que la gent pugui disfrutar, a banda que el temps per ara ens acompanya molt bé, i esperem que continuï així. Creuen les dits, que és molt important, no?, i sobretot per al pròxim diumenge, on la reina de l'encontre té una cita molt especial, no? Així és, sí. Esta setmana m'imagino que estàs participant, no?, perquè la reina de l'encontre a Torrent és, com he dit abans, la reina de les festes, és la reina, diguem, d'esta festa de la Setmana Santa torrentina, no? Sí, exacte, duc ja participant tota la setmana en moltes processons i, bueno, estic... Això, tots els dies, totes les nits, a dos professors mínim, i res, ja... T'ho dona temps participar en totes o no?
No, en totes no. M'agradaria participar en més de les que puc, però n'hi ha moltes que són a la mateixa hora, entonces és impossible. Però bueno, a totes les que puc, estic anant. I espero, m'imagino que això els portarà ja a... Encara poden com més processos o no? Bueno, encara poden, però sí, la veritat és que ja estan un poc desfets. Molt bé. Bueno, que el diumenge és una cita molt important, no?, per a tu. Sí, el diumenge és res, és el dia més important, és el dia de glòria, és el dia que jo anuncio la resurrecció de Crist, i això és el més bonic. Ja m'imagino el traje tot preparat. Tot preparat, sí, ja es comença l'exposició en el mercat del traje, i res, ahí estem, està venint molta gent, i la gent està molt contenta. Molt bé, aquesta exposició que estarà fins al pròxim cap de setmana, m'imagino, no? Sí, està fins al dissabte per el matí, i res. Bueno, aquest traje que s'ha elaborat amb molt de carinyo, no?, i amb molt de treball, no? Quantes hores porta aquest traje d'elaboració? Molts, no? Molts mesos, moltes hores, sí. Ha quedat com esperaves, el traje? Sí, ha quedat millor del que esperava, la veritat. I un traje que, a més, és pesat, que no és un traje... que és l'Itxer, no? Sí, pesa molt, pesa moltíssim, però bueno, tinc els meus pajes ajudant-me a dur-lo. Molt bé. L'encontre que és tan especial, no?, a Torrent, aquest diumenge, no? Sí, l'encontre és emocionant quan 18 germandats estan partides en dues parròquies i ixen cap a l'encontre en la plaça Major, en la Torre, i quan una vegada la Mare de Déu se troba el Nostre Senyor, doncs Maria, en aquest moment, recitarà la poesia de l'Aleluia, i quan diga que Crist ha ressuscitat, doncs s'obrirà la carxofa, s'hi tirarà la traca... Sempre veiem aquestes imatges festives d'anys anteriors, de lo que és una regina de l'encontre, és a dir, un traje molt similar a l'esta, no?, portaràs, més o menys, i evidentment, doncs, lo que significa, no?, un dia molt important per a Torrent, no?, el regidor de festes i tota la corporació municipal que no pot faltar este dia tan important. I evidentment, els tambors de guerra, com dic jo, que eixen a dir, no?, a la gent que estem de festa i que Torrent està molt activa, no?, a la Setmana Santa, no? Exacte, n'hi ha que entendre que la Setmana Santa de Torrent té la peculiaritat, a banda dels tambors, que en molts pobles també estan, són les cornetes i trompetes, i veus, allà se veu un traje de la reina de l'any passat, i és el bo que cada any el traje és distint, i la capa també. A més, ahí tenim, és el carxofa, que simbolitza tant per al poble torrentí. A veure, la carxofa antigament era un símbol de la collita, que són èpoques d'ara d'aquesta època de la primavera. Entonces, tots els llauradors, perquè això és època, doncs és la sora de la nostra, hi ha molta collita i a partir d'ahí, doncs, és com sempre. Això pareix una carxofa, doncs, a partir d'ahí, doncs, ahí tenim la carxofa. I ara, en aquests missatges simbòlics, no?, que participa tota la gent, no?, del poble, no? Sí, aquests papers que cauen, aquests papers que nosaltres li diguem aleluies, són poesies alegòriques, doncs ja siga contestant o protestant contra la Setmana Santa, o protestant, no protestant, sinó simplement tipus poesia, fent alegories sobre l'Ajuntament, sobre la Setmana Santa, sobre algun pas... Crítiques socials, no?, crítiques festives. Exacte. I que, a més, això també el que fa és que sigui una Setmana Santa més participativa, no?, si cal, no? Sí, exacte, i ja ha participat tot el món, tot el que vulga, i res, ahí diuen de tot. Per què hem d'anar a Torrent a disfrutar de la Setmana Santa avui dijous, que encara estem a temps, demà divendres o durant tot el cap de setmana fins al pròxim diumenge? Doncs perquè la Setmana Santa a Torrent és molt especial, és única, i fins que no estan ahí no se poden imaginar com és realment. I únic és el teu any, no?, perquè hem de recordar a la gent que tu eres reina de l'encontre pràcticament des que vas néixer, no?, perquè això és de tradició familiar, de cofradies, i pràcticament ja se sap qual va ser la regina de l'encontre o la reina de l'encontre d'ací a 20 anys, no?, 30 anys. Saber qui va ser d'ací 18 anys, doncs podria millor ja plantejar-se-ho. A mi, com sé que cronològicament li toca una hermandat, doncs pot dir, mira, si la meva xiqueta té 14, 10 anyets, doncs d'ací 10 anys més, en 20 anys pot ser reina, i ja està. Perquè la teva hermandat qual és? L'Oració de l'Hort. L'Oració de l'Hort.
de veritat. I a més, en guany m'està dient aniversari, no? Les renes de l'encontre, no? Les renes de l'encontre, gràcies al 75 aniversari de la Junta Central, pues, li farem un homenatge a les renes, que és figura única en Espanya. Bueno, i a més, que m'estic recordant ara, perquè clar, cada poble té la vostra idiosincràsia i la vostra manera d'entendre cada festa. Si aneu a Torrent este cap de setmana, podeu fer moltes fotografies perquè hi ha un concurs obert, no? Que de fotografies, que l'any passat ja va ser tot un èxit i enguany repetiu con ese concurs de fotografia, no? Exacte, al principi era un concurs de fotografia digital, però per no tancar-se l'hem obert a fer-ho des d'Instagram, el que vol dir que a partir d'ahir ja qualsevol persona, des de molt lluny que estiga, pot participar apujant una foto i aquestes seran les que van a participar en el pròxim concurs. Un premi econòmic i tot. O sigui, sí, clar. Un concurs de veres. Sempre ha que tenir una sempre té que tenir una motivació clar per participar. Sí. O sigui, que tot el món pot participar, no? No fa falta que sigui Calvi, o sigui, de Torrent, no? No, qualsevol d'Espanya pot participar. Molt bé. Que esta nit, ara quan aneu a Torrent, encara hi ha processió, dijous sant, tenim ara Jesús Nazareno, la Mare dels Dolors, el Sant Sepulcre, el Devallament... Demà més, no? Demà tenim la Veracreu, l'encontre... Perquè a les 5 del matí, és a les 5 del matí, hi ha una processió. Eixa, la de la Veracreu és a les 5 del matí, divendres, per matí. I després... D'ahir està l'encontre dolorós, que és a les 9 del matí, a les 12 està el Divino Costado i a les 8 el Soterrar. O sea, tot el dia. Sí. Soterrament que passa pel centre de Torrent, m'imagino. Exacte, tot és una línia contínua que és la tradicional de sempre i passa pel centre, sempre per la torre. O sea, que demà hi ha una cita a Torrent i el dissabte descansem. Descansem, sí, el dissabte es descansa. I ja el diumenge... El diumenge a les 9 de matí. El dia més bonico, el dia que sempre ha soñat i que esperem que siga tal i com ha sigut en el teu somni durant tot aquest temps. Així que enhorabona. Que encara esteu a temps per a veure aquesta Setmana Santa, que també s'apropeu al mercat de Torrent, un lloc que s'ha quedat com un lloc emblemàtic culturalment a aquest municipi, i també pues, el pròxim diumenge per a disfrutar d'esta guapíssima reina de l'encontre i sobretot d'aquesta Setmana Santa, no? Tan diferent, tan única i tan peculiar que teniu a Torrent. Exacte, vos esperem ahí tots aquests dies que ens queden i a disfrutar de la Setmana Santa. Gràcies per estar així en un estat tan difícil i tan especial per a vosaltres. Nosaltres parlem de la Setmana Santa Benetússer, que és la Setmana Santa més antiga de la Comunitat Valenciana, però abans pues, cal pues, fer un espai, no? Per a ficar-se... Mira, podem tomar-se un Mabel, que a les amics de Torrent li van a venir perfectament bé els Mabel, perquè és el snack per a cru gente delicioso. Para esta, vosotros que gastéis mucha fuerza en estos días de Semana Santa, sí. Pues un Mabel. Pero además también, como no, porque el pasado cada semana a la ciudad de Valencia se va a celebrar un año más la festa del arroz en denominación de origen de Valencia, el tastarroz. En guany, además, todo un cap de semana ple de actividades on milers de valencians van a apropar-se y disfrutar y tastar, sobre todo, las tres variedades más importantes de arroz de la nostra denominación de origen. L'arròs de les comarques va tornar a brillar a la ciutat de València. La plaça de l'Ajuntament va acollir dissabte i diumenge la quarta edició del Tastarròs, una jornada gastronòmica i festiva en la qual l'arròs de València va ser el principal protagonista. L'activitat, organitzada per la DEO Arròs de València i la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament, va tornar a convertir-se en un referent quant a la degustació arrossera es refereix, gràcies a la participació de diferents restaurants y a la afluencia cada vegada más grande de visitantes. Sí, mucha gente y sobre todo muchos restaurantes con muchas ganas de hacer muy bien el arroz. La premisa es que cada uno de los 25 restaurantes que están hoy aquí en la plaza del Ayuntamiento van a hacer un arroz diferente, representativo de lo que hacen en su restaurante, para intentar demostrar al visitante de la ciudad que hay arroz más allá de la paella, que la paella está muy bien, pero que podemos comer, por ejemplo, un arroz de feche de bou, un arroz de jabalí o incluso un arroz de ortigas de mar. Unes jornades que novamente van a oferir a los visitantes una proposta lúdica i gastronòmica. O no va faltar alguns dels elements característics del tastarròs, com el sequer urbà o l'exposició d'eines tradicionals de cultiu de l'arròs. Ni tampoc les activitats més destacades, com els show cookings a càrrec de reconeguts cuiners, com Begoña Rodrigo o Juan Carlos Galvis. Sí, por eso les hemos pedido a cada uno de los restaurantes que participan en el tastarròs que elaboren su receta con una variedad diferente, con senia, con bomba o con albufera. Nuestra ilusión es que el visitante pueda comer en un estado
cuentan una paella hecha con arroz bomba y note que es un arroz que queda más firme, más suelto, que luego vaya a otro stand y pueda probar una receta realizada con arroz albufera y se dé cuenta de que es un arroz extremadamente meloso y que luego pueda finalmente probar un arroz cocinado con senia para que vea la cremosidad que le va a dar esta variedad. Hacer cultura del arroz. De nou, un èxit d'una mostra que ja es prepara per a tornar a sorprendre en les seues properes edicions. I nosaltres continuem parlant de Setmana Santa, Setmana Santa que arriba també a la localitat de Benetússer, la localitat que també està molt propet del Cap i Casal, que a més és una de les localitats més riques culturalment en la seva geografia, molt xicoteta, i està sempre de festes. Parlàvem de les festes falleres que han passat i ara hem de parlar de la seva Setmana Santa, que enguany està d'aniversari, 70 aniversari d'una Setmana Santa que además la viven con mucha pasión, mucho sentimiento y mucha devoción. Ellos con unas representaciones que son parte de su patrimonio vivo de esta localidad, pues que año tras año hacen unas auténticas representaciones y maravillas culturales a esta localidad de Benetússer. Para hablar de ello tenemos con nosotros a su concejala, a su regidora, a su concejala de fiestas, Mariloli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Bueno, que ya estamos en Semana Santa, ¿no? Ya ha llegado. Ya empezamos el domingo pasado con la representación del Domingo de Ramos. Ayer fue la procesión de la Virgen de los Dolores y nada, esta noche Vía Crucis y mañana ya lo empezamos con los días fuertes de lo que son las representaciones, con Jueves Santo, representación de la Santa Cena, del Sanedrín, del Prendimiento y luego ya el viernes, que es nuestro día grande, es representación por la mañana del juicio ante Pilatos, la crucifixión, primero calle de la Amargura y luego ya por la noche el desclavamiento y la procesión del entierro. Un hecho que cada año se reproduce en esta localidad de Benetússer y que al final congrega centenares de vecinos, sí, y de visitantes de la comarca, sí, y de fuera, sí, sí, para disfrutar de este hecho histórico, ¿no? Este, sí, que es una cosa que al final pues se hace una representación al uso, ¿no?, de lo que sucedió, ¿no?, en aquellos tiempos. La verdad es que Benetússer multiplica la gente que viene. De hecho, está declarada de interés turístico provincial. Estamos trabajando en el interés turístico autonómico y la verdad es que Benetússer, tanto jueves como viernes, se llenan sus calles de vecinos de la comarca y de gente de fuera. Estamos viendo imágenes de la Semana Santa de Benetússer. ¿Por qué hay que ir a Benetússer? Hay que ir cualquier día del año, pero ¿por qué hay que ir especialmente estos días? Estos días es que Benetússer se ha transformado en Jerusalén. Tú llegas a la plaza del ayuntamiento y más que ver el ayuntamiento, que es el edificio más importante, ves el pretorio. Ves el pretorio de Poncio Pilato y la verdad es que son impresionantes. Montamos allí unos decorados que son impresionantes, es lo primero que ves. Y luego te vas a la plaza de la iglesia y ves lo que es el cenáculo, donde se hace la Santa Cena, y el Monte Calvario. Y la verdad es que es digno de ver. Claro que sí, Benetússer, que además está en plena Semana Santa, que ya ha empezado, y que el día más importante, el próximo viernes, ¿no? Sí. Que no podemos faltar a Benetússer. No, ahí a las 11:30 creo que es, empieza lo que es la representación del juicio ante Pilatos y después se hace la procesión de la calle de la Amargura y donde Jesús lleva la cruz hasta el Monte Calvario. Y nada, allí se hace la crucifixión y luego ya por la noche el desclavamiento y la procesión del Santo Entierro, que todas las cofradías es la noche donde sacan su imagen. La verdad es que es una procesión preciosa también. 70 años, parece que fuera ayer, pero ya ha pasado alguno, sí, y ahí se va consolidando esa Semana Santa tan importante para vuestra localidad. Sí, sí, sí. 70 años que como dices, no es cualquier cosa. Y sí, está muy consolidada, ya ha pasado por generaciones. Hay personajes que sus padres empezaron saliendo, ahora ya son los hijos los que están haciendo los papeles, igual que cofrades, han pasado ya varias generaciones
por todas las cofradías. Hay que decir que la Semana Santa de Benetuser no es que tenga 70 años, sino que va a cumplir mucho más. Por supuesto. Que el futuro está asegurado. Por supuesto. Muy bien. Pues que ahí tenemos esa representación de voluntarios, más de casi un centenar de voluntarios. Sí, sí. La verdad es que todos los actores que salen en todos los actos son voluntarios, es la gente del pueblo, tampoco hay actores profesionales, somos todos pues aficionados, me incluyo porque yo también. ¿Sí? me encanta salir con ellos cuando puedo. Papel, digo. Hombre, ahora no, ahora que soy la concejal no puedo, pero sí que he salido con ellos y no descarto volver a salir en el futuro. Y eso es todo, pues gente de Benetúser o de los pueblos de alrededor y nada, son pues gente de vecinos que participamos todos. Claro que sí, Benetúser, que tiene una cita este fin de semana, mañana Viernes Santo, la jornada también del domingo, que sí. Me imagino que también celebráis el domingo. Sí, el domingo de Resurrección lo que se hace es el encuentro, es por la mañana y ya ese es un día de fiesta, porque es, digamos, el día en que ha resucitado y se encuentran la Virgen y la imagen de Jesús resucitado. Benetúser, que está de fiesta. Regidora, gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y vamos a seguir hablando de Benetúser, porque igual que en la Semana Santa de Valencia, esta Semana Santa es diferente y singular por muchas circunstancias, y como decía su concejala, entre otras, por la cantidad de personajes amateurs que salen de la localidad y participan de una manera altruista en esta Semana Santa tan singular y tan peculiar para Benetúser. Así que, con su permiso, claro. Vamos a dar paso a los personajes, que al final también, pues al final, la voz del los pueblo, nunca mejor dicho, ¿no? Por supuesto. La voz del pueblo antes y ahora, sí. que realmente no salen de su Semana Santa tan peculiar. Así que enhorabuena. Gracias. A seguir trabajando por esas fiestas. Y bueno, y que te pare la suerte, ¿no? Porque en esta época electoral, al final, también. Lo importante también es que al final, dentro de un mes, los ciudadanos y los vecinos de Benetúser, pues también en las urnas opinen, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros recordamos que hay que ir a la Semana Santa Marina de Valencia y enseguida aquí dos personajes bíblicos que salen en esa Semana Santa tan apasional de la localidad de Benetúser. Y nosotros continuamos hablando de la localidad de Benetúser y en este caso de los que son protagonistas cada día. Ayer van a ser protagonistas, dicho usan. Esta nit, perdona, son protagonistas, dicho usan. Demás eran protagonistas de Divendres Sant. En definitiva, durante toda la semana, esas representaciones que se van cada día a la plaza del Poble y también a la plaza de la Iglesia. Así que, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Fran, ¿cómo estén? Aquí estamos, muy bien. Muy bien, Benetúser, que es un referente en cuanto a esas representaciones teatrales que hacéis, donde vivís la pasión de una manera teatral bárbara y donde además, bueno, pues de una forma amateur, bueno, hacéis esa representación tal cual de lo que pasó justamente en los días de pasión, muerte y resurrección del Señor. Uh-huh. Es una agrupación, como estaba contando antes, es una agrupación que lleva 70 años, que nos desvivimos por la pasión para que todo salga bien, ensayando durante muchos meses para que todo salga bien los días señalados y con muchas ganas y con mucha fuerza. Ejemplo de ello sois vosotros, que sí. Representáis San Juan y San Pedro. Correcto. ¿No? ¿Y cómo es eso de representar a San Juan y San Pedro? ¿Qué tal son? A ver, San Juan es un papel que es muy tierno, muy bonito,
siempre está al lado de Jesús, siempre apoyándoles, es el apóstol más joven. La verdad es muy bonito, es como vivir la Semana Santa desde lo más dentro posible, porque siempre estás acompañando al que es el actor principal, al que lleva toda la fuerza de la Semana Santa, y para mí me encanta. Bueno, y San Pedro, yo llevo haciéndolo ya, es en mi séptimo año, creo, seguido, es la segunda etapa que lo hago. San Pedro es más fuerte, más rudo, es el personaje con más potencia que tiene a la hora de defender a Cristo, a la hora de ayudarle. También es el personaje que al final lo niega, se arrepiente y luego se arrepiente de haberlo negado. Tiene una trama también bastante bonita y bueno, se lleva bien. ¿Y siempre la misma representación? ¿Cada año vais cambiando la trama? La representación, por así decirlo, es algo que no se puede salir del papel porque son escenas bíblicas. Eso sí, a lo largo de los años, desde que empezó hasta ahora, han habido unos guiones, los cuales se han ido adaptando, se han ido modificando, ampliando textos, añadiendo escenas que no, por tema de actores, no podíamos representar y demás. Y según también la gente que tengamos cada año, porque es cierto que según pues, trabajo, problemas familiares, hay años que tenemos más gente, años que tenemos menos, hay años que hacemos unas escenas y otros años que hacemos otras. Por eso siempre yo recomiendo que la gente venga, porque es que, aunque sea en el mismo guión, cada año es nuevo, cada año es diferente y cada año lo podemos ver de una forma diferente. 70 años haciendo que esta representación sea una realidad en Benetusser. Más de 80 personas sois las que al final conformáis este colectivo. En un pueblo muy pequeñito, como es la localidad de Benetusser. Esto quiere decir que la Semana Santa está presente, ¿no? Claro, claro, está muy presente y aparte de estar presente, es cierto que, aunque es una representación del pueblo de Benetusser, también contamos con gente de otros pueblos de alrededor, gente de Albal, de Catarroja, de Alfafar, Masanasa, tenemos mucha gente que viene de otros pueblos y viene las noches que hagan falta ensayar. Claramente es muy difícil también manejar un grupo con tanta gente en tema de una actuación, porque hay un día que una persona trabaja, otro día otro no puede. Entonces siempre intentamos cuadrar que venga la mayor gente posible. También, como siempre hemos dicho, la agrupación La Pasión es un grupo abierto para que todo aquel que quiera formar parte de él pueda hacerlo. Simplemente hay que venir con muchas ganas y las puertas siempre están abiertas para todo aquel que quiera participar y actuar. Porque ahora se representa, pero evidentemente hay muchos meses de ensayo. Claro. Son unos 6 meses de ensayo que durante todo el año, más o menos. Y es cierto que, aparte de Semana Santa, también hacemos otras obras y hacemos otras cosas. Entonces, nosotros La Pasión es una agrupación que no para durante todo el año, porque acaba la Semana Santa y ya empezamos a pensar cosas que vamos a hacer el año que viene, escenarios que vamos a tener que modificar o tener que cambiar, porque pues se hacen ya muy viejos y hay que cambiarlos, se rompen, o mira, queremos añadir esto que puede quedar muy bonito aquí. Entonces, es una agrupación que no para. Es decir, San Pedro, amantes del teatro, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo me enamoré del teatro en la agrupación La Pasión. Yo ahora me dedico al teatro también en tema profesional, pero yo me enamoré del teatro en La Pasión. Yo aprendí a actuar en La Pasión. Con 17 años, 18, empecé pues, a llevar el papel de Pedro, de hecho. Luego ya cambié a Barrabás, volví otra vez a Pedro hace 6 años. Y yo me enamoré, el veneno del teatro, ¿no? Yo lo cogí en La Pasión. A partir de ahí se va cogiendo mucha gente, lo que estabas hablando tú. Es un pueblo pequeño y con muchas fiestas, porque tenemos las fallas, tenemos Semana Santa, tenemos también enseguida la FAC, pero la gente, o sea, nos involucramos, además de estar en las fallas, porque la pasión es gente de fallas, gente de otras agrupaciones que al final estamos todos en lo que es la fiesta de Benetusser. Bueno, en definitiva, tenemos que ir mañana Viernes Santo, ¿a qué hora? A las 11:30. ¿Y el domingo? El domingo no. Bueno, el domingo tenemos la nueva actuación. También tenemos, que hace unos cuantos años, el sábado por la noche hacemos la resurrección de Cristo, porque es el horario que mejor nos podía cuadrar a nosotros. Y luego el domingo ya La Pasión ya no actúa, pero sí que tenemos la representación, como ha dicho antes Loli, de el encuentro de la Virgen y Cristo. Claro que sí. Pues hay que ir a Benetusser, nosotros no tenemos tiempo para más, chicos. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo que realizáis. Enhorabuena también a Localidad de Benetusser por cumplir 70 años celebrando la festividad de la Semana Santa. Así que nosotros ponemos el punto final en el día de hoy y volveremos mañana, como siempre, hablando de más Semanas Santas que llegan a la provincia de Valencia.